Por favor, antes de comenzar el video, por favor te pido que comentes el número 1, dejes tu like y compartas el video. Esto es parte de un experimento el cual estoy llevando a cabo. Después, si el video no te gusta, eres libre de retirar todo esto. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a mi canal. Soy Deja Retiro, hablando del capítulo 232, creo que es, de Boruto, aquel que es bastante interesante porque nos están mostrando algo nuevo, algo que me llamó la atención. Verdaderamente, si tú lo has notado anteriormente, no he hecho ningún review, ningún comentario de los capítulos anteriores, porque se me han parecido vacíos, sin ningún sazón, sin ningún gusto por verlos. Entonces fue que los he estado viendo, pues, pero no los he estado revisando como tal, no les he hecho una crítica. El que había anterior de Denki y las marionetas estuvo más o menos, pero este capítulo en opción, la verdad me parece muy buena. Me gustó bastante, me gustó la trama que le están dando, el sujeto ese que está así como Jesucristo, todo seco, que le están chupando el agua, porque si con una lágrima que suelte, yo creo que va a estar bastante poderoso y va a tener bastante poder. Es más que obvio que se va a soltar en algún momento y que tal vez Choyuro, el Mizukage, tenga que actuar. Va a estar genial este arco. Siento que va a estar mejor incluso que el de los 7 espadachines de la niebla. No sé, siento ese feeling, me gustó, se me enchina la piel nomás de pensar las posibilidades. Ya saben todos los que me siguen que a mí siempre me gusta irme adelante de las historias. Siempre tengo esa capacidad de poder observar los eventos próximos, ¿no? De lo que va a suceder. Entonces siento, y ya ven que Chizuma se escapó y que incluso mató a una persona ahí. Entonces siento que estas cosas se van a poner interesantes. Va a haber una venganza contra Boruto. Vamos a ver a Boruto ya más evolucionado versus a Chizuma. Ya Chizuma se va a dar cuenta que Boruto pues no es un niño tonto y que no es cualquier güey. Vamos a ver, seguramente vamos a ver la implementación del poder del karma. Por eso va Kawaki, para que ambos resonen y al momento de resonar sus karmas se pongan los dos a pelear. Sería chido que en este relleno pudiéramos ver a un Boruto con el karma, con el cuerno, pero pudiendo controlar su poder. Esto explicaría por qué adelantaron la cuestión en el anime de que Boruto comiera las pastillas de Amado. No sé si recuerdas que por todo este suceso de cuando Boruto se convirtió en Momoshiki, bueno, el cuerno, perdón, de Momoshiki, Amado tenía unas píldoras que le dio en el anime para que pudiera suprimir dicho poder. Ahora, gracias al manga, sabemos que estas ayudan a que Boruto tenga control sobre el karma y no aparezca Momoshiki. Entonces esto quiere decir que nos adelantaron esto, porque en el manga hagan de cuenta que después de estos sucesos no sucede lo de las píldoras. Pasan muchas cosas que en el anime no pasan para poder suceder lo de las píldoras. Sin embargo, el anime decidió meter lo de las píldoras para que esto fuera primero. Ahora entiendo por qué lo metieron primero. Lo metieron primero para que Boruto pudiera lucirse en este relleno o filler, o como tú lo quieras ver. Pudiera lucirse tal vez en otro próximo, pero siento que por eso va Kawaki aquí. Por eso Kawaki se hizo ninja, para que Boruto pudiera lucirse con el karma activado, junto con Kawaki, los hermanos karma peleando contra Chizuma. ¿Se imaginan qué épico? Esa madre sí me gusta, esa madre suena muy, muy pro. Y pues nada, eso es lo que yo quería comentarles acerca de esto. No quiero hacer el video tan largo. Quiero que sientan la emoción que estoy sintiendo. Quiero que el mensaje quede para ustedes. Que no se pierda, que por durar 8 minutos, 10 minutos, no les pueda yo decir lo que siento. Entonces, ¿qué le auguro al capítulo? Pues, perdón, a los capítulos o a la saga de estos capítulos que van a estar pro. Pienso que lo están llevando a cabo bien. El hombre de los ojos grises va a ser el hijo de este sujeto que está como Jesucristo. Creo que todo se va a poner muy pro y siento que le auguro muchas buenas cosas. Qué bueno que usaron a Kagura. Vamos a ver a Kagura otra vez. Vamos a hacer haciendo dupla con Boruto. Vamos a ver a Kawaki ahí con su karma activado. Sería genial, genial nomás de pensar. Los hermanos karma, que cuando le presente Boruto a
A su amigo este, ya que ya se me olvidó ahorita el nombre, que le presente a Kawaki, le diga, él es mi hermano. ¿Cómo que tu hermano si no tenés hermanos? Él es mi hermano y punto. Y somos los hermanos Karma y vamos a partir madres aquí, vamos a echar putazo y vamos a acabar con todos estos pinches patos momia. Iba a decir otra palabra más chida, pero es que me no sé si el feeling que estoy sintiendo ahora es como cuando hacía los reviews en el pasado. Siento como que puedo volverlo a hacer, me gusta. Estaba viendo, reaccionando mis videos viejos y estaba viendo que decían muchas palabras léperas. Ahorita modulo mucho mi forma de hablar porque pues no puedes decir maldiciones, ¿no? Dentro de los videos. Y en aquel tiempo pues decía palabras como y muchas otras cosas que hacían que se sintiera un feeling raro en los videos y era uno mucho más libre. Exactamente esa es la palabra, era uno mucho más libre. Y yo quería volver a hacer esos videos. De hecho, voy a volver a poner la pantalla verde como lo hacía hace muchos años. Quiero en renovarme, quiero sentir frescura, quiero compartirles ese amor que tengo por la serie a ustedes. Quiero ser quien era, quien fui, volver a subir noticias de cualquier cosa, volver a subir videos locos que un día subía de Boruto, un día subía de la presidencia, otro día subía de ovnis, otro día subía de terror, otro día me veías caminando, otro día me veías haciendo un videoblog, otro día era una mamada, yo era una madre que, y miré unos comentarios que decía ahí que me encanta este canal porque tiene mucho contenido, o sea, tenía gameplays, tenía videoblogs, tenía blogs haciendo ejercicio, blogs de carros, tenía hablando de anime, hablando de ovnis, hablando del universo, hablando de política, hablando de todo pinches madres, noticias. Wow, me sentí bien y dije, yo quiero volver a ser ese individuo que era para volver a diversificarme, ya no sé la pinche palabra que estoy diciendo, para que todos vuelvan a saber quién soy, quién era mejor, quién soy, quién era, y vuelvan a sentir ese feeling que teníamos juntos en el pasado. Ya me alargué sin querer, bueno, pues ya falta poquito, de una vez lo hago bien. Pues hablando del capítulo, amigos, me gustó mucho, espero que se tomen el tiempo de que lo vean. Si ustedes están viendo este video, yo le pongo un título al video, no sé qué título voy a poner, pero me encantaría que me dieran opciones de qué título podría yo ponerle a este video. El que tenga más puntuaciones, voy a usar ese título para este video, y así lo voy a estar haciendo en todos los videos. Me encantaría que me dieran su opinión de qué título les gustaría que tuviera el video según el tema que acaban de ver. Y el que tenga más votos, saldrá su comentario en el siguiente video. Este es el ganador del título del video pasado. Ya lo saben. Ahora sí me despido, espero que esto les haya gustado. Y anteriormente yo en este canal me despedía haciendo esto. Este es el símbolo del Namaste, que significa el hora y el mañana. Significa hola y adiós, significa el comienzo y el fin. O sea, es una palabra muy, 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 con mucho sentir. Y después fue evolucionando y les puse el Dios los bendiga. Fue como antes nomás decía Namaste y así quedaba. Era como yo me despedía. Ahora después fue Namaste, Dios los bendiga. Pero y después se quedó así. Esto ya no lo volvieron a ver porque pues yo no salía en cámara. Ahora sí que Namaste, Dios los bendiga.